Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda Alejandro Álvarez, quien les ofrece una entrevista con Xóchitl Escobedo, mexicana, madre del jugador que llegó a la final por Estados Unidos del Australian Open. Ella contará la historia de la familia y obviamente del gran Emilio Nava. Bueno, mi papá Ernesto Escobedo, mi mamá, que en paz descanse, Josefina Alcalde. Somos 10 hermanos y hermanas en la familia. Y nada, empezamos en Jerez. Mi papá nos inculcó el tenis desde muy pequeñitos. Hizo una cancha en la casa y nada, ahí jugábamos tenis todos los hermanos. Entonces, así es como empezamos en el deporte y fuimos creciendo y fuimos jugando torneos y nacionales y luego internacionales. Entonces, fue algo que creció y hasta la fecha, pues, ya una tercera generación lo sigue jugando, que son los nietos. Bueno, pero vamos por partes. ¿Quién fue el hermano que funcionó primero de que empezó a...? Porque había uno que viajaba con Pancho Maciel. Sí, es Ernesto, mi hermano mayor. Tu hermano mayor. Él es el mayor de 10 hermanos. Exacto. Bueno, y después, otro hermano tuyo que haya jugado tenis bien. Nada más fuiste tú y Ernesto. Fernando. Fernando. No, Fernando también. Fernando también es menor que yo. Él iba a los nacionales. Cuando yo iba, mi papá nos llevaba a los dos y él es menor que yo. O sea, él era de una categoría menor que yo, pero también estaban los torneos. Muy bien, entonces tú, pero la que sobresalió más de los Escobedo fuiste tú. A mí me tocó pues seguir todo tu trayectoria desde niña y recuerdo perfectamente haberte visto en Cuernavaca cuando ganas el nacional de primera fuerza. Y bueno, la historia más importante de los Escobedo de la primera generación fuiste tú. De los hijos de tu papá. Sí, o sea, claro, bueno, mi hermano Ernesto también jugó y él se retiró más joven, pero yo seguí en los torneos y ese nacional que mencionas fue el último, creo que fue el último nacional que fue en Cuernavaca. Muy bien, Xóchitl. Y luego viene... Te casas con un atleta. ¿Cómo se llama el atleta? Eduardo Nava. Y de repente me comentaste que se iban a vivir a Estados Unidos, a California. Sí, o sea, Los nos Ángeles. casamos y vivimos en México. Bueno, nos casamos en México y vivimos en México unos 3 años de casados, que fue que mi esposo estuvo trabajando 3 años allí, un año y medio en Acapulco, otro año en Querétaro y quizá otros 6 meses en México, en la Ciudad de México. Y de allí hubo una oportunidad para venir a trabajar acá en Estados Unidos. Y nada, nos venimos y acá ya nacieron mis 3 hijos. De la segunda o tercera generación, si contamos como primera generación tu papá, tú eres segunda y la tercera, los nietos de tu papá. El Escobedo que dio el primer golpe fue tu sobrino, que se colocó entre los 70 del mundo. Sí, correcto. En esa generación de tu hijo Ernesto tienes un hijo que llegó a ser mejor juvenil que Ernesto. Eduardo es un año menor que Ernesto, pero jugaron mucho de chicos. Jugaban torneos, jugaban nacionales, jugaban los seccionales. Aquí en California jugaban muy seguido juntos. Inclusive ganaron torneos de dobles. O sea, cada año ganaban los seccionales de dobles, ganaban, íbamos a los nacionales, les iba muy bien. Entonces, de chiquitos, de la edad de 10, 11, 12 años, 13 años,
tuvieron una etapa donde viajaban juntos o entrenaban juntos, no siempre, pero sí entrenaban y compartían tiempo juntos en la cancha. Y de ahí cada quien pues se fue enfocando en su propia carrera, en sus propios torneos, pero sí compartieron tiempo juntos los primos. Eres madre de tres hijos. El mayor es del que estamos hablando. Exacto, Eduardo. ¿Qué es de la vida de Eduardo? Eduardo tiene ahora 21 años. Él primero se decidió irse a profesional y una academia en Alicante, en España, le dio la oportunidad de empezar su carrera como profesional en el tenis. Estando en la academia, vino una lesión que era una lesión pues seria, porque no era algo que iba a pasar rápido. Entonces vino un cambio de planes. Vino la oferta de irnos al colegio, irse a la escuela, y la tomamos para poder darle tiempo a esa lesión de que se recuperara o de que se operara y pudiera estar estudiando, y ya cuando acabara cuando acabara ese año, que era nada más irnos a la escuela un año, poder regresar a la academia y seguir con el plan de irse a profesional, que era lo que se buscaba. Ya estando en la escuela, tuvo una lesión muy fuerte, que es así, lo dejó prácticamente ya sin la opción de regresar a España y de quedarse ya en la escuela, porque fue una lesión muy muy dura. Entonces, allí pues, bueno, siguió en el colegio. Empezó en el colegio de TCU, que está en Dallas, en Texas. Y de allí hizo una transferencia al colegio de Wake Forest en el norte de Carolina, que es donde está ahora. Y nada, ahí está siguiendo sus estudios. Y bueno, está ahí en el equipo. Es una escuela que jugaron los nacionales el año pasado y quedaron en número uno. Es una escuela que en el tenis pues les ha ido muy bien. Entonces... ¿Y ahora está jugando? Ahora está empezando a jugar. Tuvo una tercera lesión, que esa es la que se está recuperando ahora. Y está ya jugando quizá al 60-70%. De su potencial. ¿El segundo hijo cómo se llama? El segundo se llama Diego. ¿Qué pasa con Diego? Diego está, se fue al colegio, él está en la Universidad de Loyola, aquí en Los Ángeles, y está muy contento y muy emocionado de estar en el colegio, de jugar por el equipo, trabaja duro, está echando ganas a la escuela y no, está motivado por el tenis colegial, que le gusta mucho. Y el tercero. Platícanos del tercero. El tercero, de entrada, ¿cómo se llama? Se llama Emilio. Emilio. Y de repente veo Emilio Escobedo, porque no le puse atención al Abierto de Australia, porque decepcionado de que los mexicanos en México no funcionan. Y en cambio, Juliana Olmos se fue a estudiar a Estados Unidos y le está yendo bien. Y bueno, también a Renata Zarazúa, que hizo profesional. Y de repente veo que un Emilio Escobedo, y dije, ¿no será hijo de hermano de Ernesto o hijo de Xóchitl? O entonces me puse a buscar y resulta que es hijo de Xóchitl, el tercero. ¿Este chico cómo sale, cómo explota, por qué llega a una final? Cuenta su historia. Emilio tiene 17 años, los cumplió en diciembre. Emilio es el más chico de
es el menor, obviamente, de, bueno, de Diego y Eduardo, pero no nada más de sus hermanos, pero es tiene otro primo que es Jaime, hijo de una hermana mía, y bueno, Ernesto también, hijo de Ernesto, mi hermano. Emilio es el menor de todos ellos, entonces Emilio siempre vio a sus primos y a sus hermanos jugando tenis. Los veía entrenar, los veía competir, iba con nosotros a los viajes, a los torneos. Yo pienso que para niños siempre fue una motivación o una meta, ¿no? Yo quiero ser como ellos, o pongan atención, yo quiero jugar tenis. Y bueno, él lo metimos al tenis y empieza a dar resultados aquí en el sur de California, y luego vamos a los nacionales, da resultados en los nacionales, pero poco a poquito va creciendo, va madurando, le va gustando mucho el tenis y cada vez se mete más al tenis. Entonces es como si el deporte, como si se hubiera enamorado del tenis y ahora pues que lo vimos ayer en la final de la Australian Open, digo lo mismo, ¿no? Es increíble cómo después de tantos años, cuando empieza uno desde pequeños a jugar, a entrenar y lo tomas como un juego, ahora crecen y los ves ya desarrollados y tratando de jugar a un nivel más serio. Pero sí, bueno, él está contento, le gusta lo que hace y le encanta, o sea, él su fascinación es competir, entrenar, mejorar y tratar de buscar ser mejor tenista cada vez. Entonces creo que esto es una motivación muy grande para él, para seguir. Fíjate que yo tengo el privilegio de decirlo abiertamente, de que siempre llevé una relación muy respetuosa con tu señor padre, quien siempre fue muy atento, una persona en el tenis muy educada. Yo pienso que si tú te acuerdas de tu padre, visto desde afuera, un señor de lo que se puede llamar un caballero en toda la extensión de la palabra. Y el pobre hombre, el hecho de mantener 10 hijos y tener en juego a tenistas, pues digo, pobre, realmente yo creo que le costó un ojo. Y luego ahora tú, con 3 hijos que les has dado un tenis muy alto, ¿cómo le haces? O sea, me comentabas que tu hijo ahorita no lo viste al 100 en el Abierto de Australia porque estuvo haciendo un cambio. Platica de esos cambios que está pasando tu hijo Emilio. Bueno, son cambios muy importantes y creo que son cambios, son muy necesarios, porque siento que un jugador va cambiando de niveles y va cambiando de necesidades. Sí, yo con Emilio siempre lo entrené desde pequeño y a mis 3 hijos desde chiquitos. Y con Emilio ahora en este momento, en esta etapa donde se encuentra Emilio, yo siento que necesitaba una ayuda. Una ayuda que alguien más lo pudiera ver y entre los dos pudiéramos ayudar y encontrar cómo seguir mejorando en ello, cómo seguirle ayudando. Y no nada más que fueran mis ojos, pero que sean los ojos y la cabeza de otro entrenador. Eso es algo que yo sentí, ¿no? Entonces, la academia donde está Emilio ahora, le ha ofrecido a Emilio y le han abierto las puertas para entrenar allí las semanas que él necesite como entrenamiento, bloques de entrenamiento, cada vez que sea necesario, cada vez que él quiera o cada vez que pues creamos que sea lo mejor para Emilio, ¿sí? Entonces, lo que fue pretemporada, que fue ahora en acabando noviembre y diciembre, Emilio estuvo haciendo algo de pretemporada aquí en casa y luego se fue a España y siguió la segunda parte de la pretemporada, y entonces de ahí de España se va con su entrenador, Oscar,
que es de la academia que viste, la academia de Juan Carlos Ferrero, y allí se van y viajan a Australia para jugar el Australian Open. Entonces, en ese sentido, para mí es muy importante porque yo no pudiera hacer tantos viajes ya, especialmente cuando son tan lejos, ¿no? Yo trabajo acá, estoy trabajando en un club ya por muchos años y si me voy tanto tiempo, pues no está bien. Entonces, es mejor que mi viaje ciertas semanas con su entrenador y creo que ha funcionado muy bien porque, bueno, y los resultados, pues, ahí está, ¿no? Empezamos el año con un buen resultado y en 2018 lo terminamos también con un buen resultado porque Emilio llegó a la final de Erigen, que es el torneo en la academia de Allianz, de Nico Lecheri. Le fue muy bien, tuvo resultados muy buenos y entonces creo que las cosas están funcionando y queremos seguir así, trabajando en conjunto como un equipo. Tú sabes que ya en estos tiempos los tenistas necesitan como tener un equipo donde ellos puedan seguir mejorando en todos los sentidos. Es difícil estar viajando solo, estar buscándose siempre entrenamientos, eso es muy difícil. Entonces, pues a mí cuando me ofrecen esta ayuda, la tomo y gracias a Dios nos ha servido bastante y vamos bien. Entonces hay que seguir trabajando y nada, seguir trabajando y seguir mejorando y nada, ser positivos en los casos que se tuvieron acá. No, quizá Emilio estuvo, lo que tú comentabas, que quizá no estuvo, Emilio ha mejorado muchísimo en muchas partes de su juego y está poniendo como las piezas juntas, las piezas de un rompecabezas que lo pones junto. En esa etapa está ahora Emilio, está tratando de poner esta pieza, otra pieza, donde su juego sea un poco más completo cada vez. Compitió muy duro, luchó muchísimo y eso para mí es lo más importante porque allí se habla del esfuerzo que y del trabajo que él está poniendo. Allí cosas muy pequeñas, ajustes que siempre van a estar porque de cada partido vas a mejorar y vas a aprender que podemos mejorar, eso siempre va a estar allí, pero son cosas muy mínimas, son ajustes muy pequeños y nada, estamos muy contentos del resultado del niño y nada, a seguir, todo hacia adelante. Hace unas horas publicamos la nota de que dice así: hijo de mexicana. Textual te voy a decir lo que dice. Hijo de la mexicana Xochitl Escobedo perdió la final del Australian Open y fue cardíaco porque fue 14-12 el set final. Entonces, digo, eso es un partido durísimo. Pero, ¿qué te da a ti como mexicana que yo te diga que publicamos esa nota y se empezó a multiplicar? Ahora tú puedes radiar. Y ya esa nota ya la saben en todo México. Yo sé que tus hijos ya son americanos, ya nacieron en Estados Unidos. Su liga con México de ellos ya no es, pero tu liga sí. ¿Cómo te sientes de que hayas despertado tanta inquietud por el hecho de que tus hijos son sangre 100% mexicana? Pues sí, bueno... Yo crecí en México y mi familia crecimos en México. Yo jugué por México. Todos estos años que jugué tenis, pues los hicimos en México. Afortunadamente tuvimos oportunidades de seguir creciendo y de cambiarnos a este país donde nos han ofrecido tantas oportunidades de todos los sentidos, ¿no? De trabajo, de deporte, de escuela, de estudios. Obviamente, mis papás pues son mexicanos y bueno, a mí cuando me dices eso me da gusto porque, bueno, tengo muchos años de ir a México. Cuando he ido ha sido, no ha sido para el tenis, ha sido quizá para visitar a
a la familia, pero también ha sido muchos años que no estoy allí, quizá para uno o dos torneos que llegué a Nido recientemente, pero bueno, que te quedas con un gusto y un cariño de haber estado allí, porque es en el país donde yo crecí. Entonces me da gusto, me emociona que pues se despierte quizá una motivación, que se despierte un gusto por el tenis, por el deporte. Y nada, si uno como tenista puede impactar otras vidas, otros deportistas o gente que aspira a este deporte, pues eso debe dar gusto. Entonces es algo creo que muy positivo. Pues mira, nada más para cerrar esto, ahorita están leyendo tu nota de tu hijo en Mérida, en Villahermosa, en el Distrito Federal, en Puebla, en Aguascalientes, en Jalisco, en Sonora, en Chihuahua, en Baja California. Impresionante, y está cambiando de estados. Esto fue la nota del día de hoy. Bueno, pues Xochitl, enhorabuena. Al final de esta nota te voy a hacer llorar, porque te voy a poner el himno nacional. Mi Xochitl Escobedo, un placer. Nosotros, yo tuve el honor de verte crecer, como vi crecer a todos los tenistas de México. Y bueno, pues ahora estoy sorprendido con lo que está pasando. Te agradezco mucho esta plática y te gracias. Deseo lo mejor. Gracias, Alejandro, y bueno, gracias y estaremos en contacto. Cuídate mucho, mi Xochitl.